tantos lugares que hay para todos los animales y plantas. Incluso el agua no es para tomarla del bote ya. ¿No? El agua también tiene un lugar para vivir igual que los árboles y la luz del sol. O sin ello no habría nada vivo. ¡Pacha! ¡Nada vivo! ¡Qué bien se respira aquí! Lástima que mi compadrito Pedro se haya ido para la ciudad. Cada rato viene aquí enfermo por un tecito para la tos. Claro. Por tanta contaminación, dice. ¿De qué irse a la ciudad? Era chiquito cuando yo fui. Pero ¿quién iba a saber lo grandota que se pondría? ¡Tanta gente! ¡Carambas! El pueblo no sería el mismo sin la gente y sin todo lo que está aquí. ¡Vaya pueblo que sería! Nuestros pequeños a diario entablan relaciones con la comunidad de manera distinta. Personas, animales e incluso seres que ellos no ven, pero que pueden ser dañinos, los microbios. Los microbios son pequeños seres vivos en agua y polvo y en el cuerpo de nuestros niños. La higiene personal de ellos es una importante actividad diaria, ya que les evita muchas infecciones que son contagiosas. La casa es el refugio y espacio para los niños donde se llevan a cabo muchas labores que requieren limpieza y orden. De esta forma, los niños aprenden hábitos de higiene en sus casas, guiados por los adultos, quienes cuidan también del medio ambiente. La mugre es falta de limpieza dentro y fuera de la casa. Los pequeños deben saber que es importante mantener los lugares limpios para evitar contraer infecciones estomacales y de la piel. Desde temprana edad, el niño tiene la capacidad de comprender y valorar el medio ambiente que lo rodea, debido a la educación, respeto y convivencia con la naturaleza. La relación naturaleza-hombre forma parte de la educación ambiental, donde los elementos físicos, biológicos y sociales guardan un equilibrio entre sí. Lo más importante de la relación niño-naturaleza es que él comienza en su vida diaria a respetar y mejorar el medio en el que vive. Cuidar el agua, tirar la basura en lugares adecuados y regar árboles y plantas son tareas indispensables para la educación ambiental del niño. Esta manera de convivir con la naturaleza se refleja en el sentir del niño como responsable tanto de la salud propia como de los habitantes de la comunidad. Ahora llegó al mercado la naranja, que es bien jugosa. Hasta hojitas trae de recién cortada. Esa sirve en panté calientito. El ambiente hace a la gente. O al menos eso decía mi abuelo. Aquí no se da la naranja. La tierra, el agua, el aire son muy distintos de donde traen la naranja. Por Álvaro tiene al Pancho que rejuguetón. Pero pues mi hija dice que no puede estar dentro de la casa en un ratito. ¿Pero qué le hacemos? Si a mí también me gustan los perros. Caray. Álvaro ni se imagina. Pero mi papá me enseñó que todas las cosas que hay están porque todo el ambiente de aquí también lo hacen las semillitas de la naranja. Aunque no crezcan, ahí están sin dañar a nadie. Esos chamacos no conocían las hojas de la naranja. ¿Y sabían que son buenas para el empacho? Los árboles, las plantas y las flores. Las montañas, los árboles, el pasto, las plantas, los ríos, las hojas, los árboles, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, el agua.
Todo ser vivo depende de las relaciones que establece con los elementos que existen en la naturaleza. Ya sean mayores o menores los seres vivos, forman una relación de dependencia con los elementos del medio ambiente, creando así un ecosistema. Me acuerdo un día que vi con mi papá nacer pichones. Yo era bien miedoso y me emocionó ver cómo rompían el cascarón. ¡Híjole! Hace un año no había tantas gallinas. A los chamacos les dio por darles con resortera a los polluelos y gallinas de los corrales. No había ni pollos ni huevo. No está bueno andar matando a los animales al jugar. Álvaro entonces estaba chiquillo y quería mucho a sus pollos. Yo pues a una gallinota que ponía hasta 10 huevos. A esa, con una piedra le lastimaron la pata. Es que aquí en el juego se ensució el agua del pozo para los animales. ¿Cómo sufrimos? Todo por creer que no iba a pasar nada. Y fue al revés. Tan útiles que son los animalitos. Crecen y necesitan lo mismo que nosotros. Agua, sol, comida. Y en veces no tenemos nada. Por eso yo siempre les digo a los chamacos que los cuiden y que les den de comer. La vida de los animales también toma tiempo para llegar a ser útiles en la granja o allá en el campo. Los niños pueden colaborar con pequeñas tareas para la conservación de plantas y animales, como quitar hojas secas de macetas, ver si hay mosquitos en las plantas o darles agua. Estas son actividades que con el tiempo maduran hasta convertirse en indispensables. ¿Cómo crece una planta? Puede ser una experiencia muy emotiva para los niños, porque aprenden a cuidar y respetar que los seres vivos sienten igual que ellos. Tanto en casa como en la escuela, el cuidado del medio ambiente se convierte para nuestros pequeños en una actividad de grupo que debe realizarse a diario para su beneficio. La vida vegetal y animal ha sido utilizada por el hombre por siglos. Sin embargo, la constante indiscriminación de estos recursos por la sociedad podría causar daños al propio hombre y a la vida vegetal y animal. La población se beneficia de los recursos naturales utilizados en ocasiones sin medida y provocando el deterioro del medio ambiente. Los bosques, por ejemplo, pueden explotarse si se siembran más árboles. Así, la reforestación preservará la flora y fauna del bosque. Romper el equilibrio natural del medio ambiente puede causar daños irreparables al planeta y al hombre. Aunque existen programas para conservar la naturaleza, deben llevarse a cabo tareas para mantener el equilibrio natural, como evitar el uso de sustancias tóxicas y aerosoles. Un desequilibrio natural comienza con la destrucción de bosques y selvas donde se daña el suelo, el agua y provoca que todos los seres mueran. Los recursos naturales deben explotarse racionalmente para conservar la vida de las especies y del hombre mismo. Dolor de estómago, dolor de cabeza, estar cansado, cólera, tos y gripa. El
Pancho bien que entiende lo que decimos. Bueno, no todo. Pero a diario convivimos con él porque aquí vive. Por acá vivía el dinosaurio. Hace poquito Álvaro me preguntó que quedé aquí hace muchos años. Pero yo pues medio me acuerdo que mi papá me platicó que toda la naturaleza cambió. Que casi todos trabajan aquí en la sierra. Pero no tenía para cuándo quedarse pelona. Pues Álvaro me contó que el sol, el aire y el agua lo comen las plantas que se comen algunos animales. Luego los que comen carne a los que comen hierbas al morir. Los hongos otra vez van a la planta. Y otra vez, como si fuera cadenita. Álvaro se emociona mucho cuando le platico de cuando vino una tormenta que se llevó casi todo. Y mi papá levantó la casa del suelo para arriba. Cuando nuestros hijos comienzan a identificar lo que existe en la comunidad, es importante que conozcan todos los animales vivos y los que no pertenecen a la comunidad. En nuestro país hay muchos animales que se extinguieron por falta de atención o deterioro del lugar natural donde vivían. Nosotros podemos visitar con los pequeños zoológicos donde muchos animales viven y se reproducen. Los niños reconocerán que la contaminación del aire, lagos, mares, zonas agrícolas y la cacería han provocado que existan pocos animales o bien desaparezcan de la tierra. Si nuestros niños respetan a los animales en nuestra población, se darán cuenta que el medio ambiente debe mantenerse para su bienestar y el de los animales en peligro de extinción. A mi hija le da coraje tirar la comida que Álvaro no quiere. Hay veces que entre Rufina y ella, anda al que no las calienta en el sol de tanta mosca y cucarachas en la fosa. Rufina vino a contar que le picaban las cobijas. Y mi hija, muy asustada, fue a ver que había pulgas y chinches. Y entonces nos dimos cuenta de que el Pancho tenía pulgas. Casi nadie sabe qué hacer con la basura. Pero la comida y el guano sirven de abono o combustible. Pobre Rufina. Por poquito sus hijas se empiojan y todo por no limpiar bien la casa. Es que la basura ensucia y luego se amontona por todas partes. Aquí y allá basura por doquier. Y luego hay ratas, moscas o lombrices. Haciendo la casa, barriendo, limpiando. El área, igual poniendo más que nada, ahora sí, como dicen, la basura en su lugar, recogiendo, pues sí, más que nada es eso, hay que poner la basura en su lugar donde debe ir. Podemos tener un huerto o parcela para mantener cerca a nuestros hijos de la naturaleza. Además, toda la población puede cultivar y obtener con ello un mejor cuidado de la naturaleza. Nuestros niños, al sembrar en su parcela, conocen el cuidado de la tierra y sus cultivos. Así como todas las plantas, flores y hierbas medicinales nativas que crecen en la población, sin causar ningún problema en los cultivos grandes. Desde siempre el cultivo ha sido fuente de alimentos para nosotros y cada vez son menos las gentes que viven del cultivo. Si nuestros hijos a temprana edad aprenden a cuidar el medio ambiente, es posible que también lo hagan cuando sean adultos y enseñen a los demás la importancia de la vida natural. Cada vez que mi papá me contaba de lo limpia que era el agua aquí y que uno se reflejaba hasta el fondo, me escapaba para ver las nubes pasar o cachar las estrellas. A Álvaro ya no le tocó cachar estrellas. Pues el agua un tiempo estaba llena de tierra. Ahora todos en el pueblo cooperamos para que los chamacos puedan venir aquí sin que se enfermen.
Y es que es tan frágil la naturaleza que si no la cuidamos nosotros, pues ¿quién la cuida? Mi papá decía que si lo de fuera era bonito, lo de dentro era más bonito. Y la sierra, el campo y mis nietos son lo más bonito que tengo. Nomás es cosa de ver el tiempo, decía mi papá. ¿Y sí? Nomás hay que esperar a que todos los que estamos aquí miremos las cosas más bonitas siempre. A medida que las comunidades y sociedades crecen, también crecen las necesidades del hombre por vivir en un lugar. Muchas veces, la naturaleza se transforma con el medio ambiente y elementos creados por el hombre. El ambiente social transforma el ambiente natural y la comunidad lo ocupa, lo utiliza y lo modifica según sus necesidades. Todo ello provoca un gran deterioro y se convierten en catástrofes naturales por la constante agresión que causan las industrias. Mas el hombre debe adaptarse y relacionarse en la naturaleza sin causar demasiados deterioros en ella. Me gustaría más vivir en el campo porque soy de allí. Bueno, la vida es mucho más tranquila. Y también hay posibilidades de desarrollo, aunque la ciudad ofrece muchas cuestiones culturales que el campo no las tiene. Me gusta vivir aquí porque aquí nací y pues hay muchos lugares que visitar y además pues aquí ya crecieron mis hijos. Ni modo, ya nos tocaba hacer algo en el pueblo. Los chamacos y sus papás andan por ahí en el arroyo y en el parque para que no haya basura de ningún tipo. Luego yo me pongo triste de ver tan sucio el pueblo. Hay que ir seguido a la fosa y al barranco para que estén limpios. Porque si están sucios, pues nadie va a conocerlos. La formación de la naturaleza en el mundo provoca en la humanidad la preocupación constante de conservar la flora y la fauna del planeta. Al producir un desequilibrio en el aire, agua, sol, tierra y animales, el ambiente natural cambia y provoca que los seres vivos se ajusten a las nuevas condiciones del medio ambiente. Para estos seres vivos, la adaptación a otro medio resulta imposible debido a que su ambiente natural no corresponde a su forma de vida y de reproducción. El hombre busca la manera de mantener intactas las distintas regiones para evitar que los seres vivos salgan del lugar donde se desarrollaron. ¿Quieren ayudar? Sí, abuelo. Mi papá no era hierbero ni curandero, pero bien que se sabía cuál hierba utilizar como medicina para el cuerpo o nomás para cocinar. En el pueblo viven muchos viejos que utilizan las hierbas para remedios caseros. Dicen que el primerito en hacer una tisana de manzanilla fue mi abuelo. Eso sí, hay que saber muy bien cuál es y para qué sirven. Pero no todas las hierbas son para curar. Y aunque esta medicina se convierte en la herencia de mi pueblo, también en una manera de saber cómo somos y cómo se usa. Descubrir es crear también con distintos materiales que nosotros los padres ya no utilizamos y que nuestros hijos sí los pueden utilizar. Al clasificar la basura o todo el material que sirve como envase, la imaginación de los niños comienza a crecer. La integración del niño a la sociedad en la que vivimos y su cooperación en ella forma parte del desarrollo de su cuerpo y mente,
para proteger y decidir qué debe hacer para que nuestra comunidad no sea deteriorada en su totalidad. Es probable que no toda la basura funcione para elaborar juguetes. Si nuestros hijos clasifican la basura de nuestra casa, del mercado o de la escuela, les servirá para intercambiarlo por algún otro que les sea útil. Nuestros pequeños en la calle pueden ayudar a colectar desechos y clasificarlos. Su cooperación nos estimula a hacer una cultura del medio ambiente que más adelante ellos enseñarán. En mi casa viven los cuacleches y los gatos. Y yo oigo en la noche, oigo que ladran unos perros del vecino de al lado. Y lo que he visto en el zoológico es los cocodrilos, las tortugas, los cisnes, tigres y los elefantes. Los leones, los tigres, las panteras, los cocodrilos. Por mi casa viven las gallinas, por mi casa viven los cerdos. Existen en la ciudad fenómenos naturales que, aunados a la contaminación del medio ambiente, son una amenaza constante para los seres vivos, como la existencia de humos tóxicos en el aire, la lluvia que contiene compuestos químicos y el exceso de ruido. Todos ellos forman parte de la vida cotidiana en las grandes ciudades. La contaminación no es más que un desajuste en la naturaleza causado por elementos que alteran y dañan la vida del planeta. El desarrollo industrial sin medidas adecuadas ha deteriorado gran parte de los elementos físicos del ambiente, produciendo principalmente enfermedades de las vías respiratorias. Gripa, quemaduras de la piel, irritación de la garganta y nariz son algunas alteraciones que sufre la mayoría de la población que vive en la ciudad debido a los diferentes compuestos que flotan en el aire y contaminan los elementos naturales. Aunque nuestros hijos han crecido en una época de progreso y tecnología, es importante crear un ambiente de armonía con la naturaleza. Es muy importante fomentar la relación de nuestros pequeños con la naturaleza. El respeto en estas relaciones demostrará a los niños que ellos son parte de ella y sus acciones contribuirán a conservarla y a protegerla. Cuenta los abuelos que observar el tiempo también es mirar distintos tiempos. O al menos eso decía mi papá, y yo le aprendí. Casi todos mis compadres y yo íbamos detrás del cerro para ver qué bonito era el pueblo. Chiquito, lleno de árboles. Hace rato que no voy, pero me imagino que sigue igual de bonito porque lo cuidamos desde entonces. Pues sí, la naturaleza forma parte de lo que somos y seremos hasta que ya no quiera que sigamos aquí. Las calles en las que juegan nuestros hijos, por las que caminan para ir a la escuela, donde se encuentran nuestras casas, merecen lucir limpias, sin basura ni desperdicios que las contaminen. Pero también es importante cuidar el campo, los bosques y los ríos. Por eso es importante enseñarles a nuestros hijos que un medio ambiente sano se logra con la participación de todos. Cuidar nuestro ambiente significa cuidar la salud de nuestros hijos y de nosotros mismos.
afecta mucho la irritación de ojos, demasiado la garganta también. Y cositas así, o sea, cosas normales de la respiración principalmente. Se enferman más los niños, gatos, tienen más gripas, las gripas duran mucho más tiempo. No se curan tan fácil esas gripas. Yo creo que es bastante fuerte la contaminación que influye a la familia y sobre todo a los niños, ¿no? Cuando se habla de zonas o reservas ecológicas, también se habla de pobladores cuya actividad no ha dañado ni su vida ni la región que habitan. En la antigüedad, la relación naturaleza-hombre era parte de su vida y dedicaban tiempo a ella. Algunas comunidades indígenas mantienen esta relación y las comparten a diario con los niños, enseñando que la naturaleza debe ser respetada igual que los hombres se respetan. La educación ambiental forma parte de la vida a través de diversas acciones cotidianas donde la actitud individual y grupal del hombre propicia que la relación naturaleza-hombre se mantenga igual que en la antigüedad. Sin la conservación del medio ambiente, la humanidad destruye su vida y la naturaleza en la cual vive. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido y siguen ocurriendo las mismas cosas? Álvaro me dijo que quiere saber todo acerca de las flores y hierbas que utilizo como medicamentos. Yo digo que basta estar vivos para poder entender lo que nos rodea. Y yo, que ya soy abuelo, sé muchas cosas de la naturaleza.